amigos. Bienvenidos a Marisi Explorer. Nos vamos al pregón y al sermón de las siete palabras aquí en Valladolid. Vamos para allá, amigos. Aquí vienen del atrio de Santiago de leer el pregón de las siete palabras. Thank you.
las autoridades de Valladolid asisten al pregón de las siete palabras. Oíd la voz humana, casi aliento de los labios más altos, desprendido de tanta sed y tanto rendimiento. Oíd, pueblo dormido. Siete palabras presas en el tiempo. Aprestad a su luz vuestros oídos. Las siete palabras de Cristo nuestro bien, dijo desde la cruz, el eminentísimo y reverendísimo señor don Carlos Osoro Sierra, cardenal arzobispo de Madrid. Y pido esta vez el perdón y la misericordia. Ciertamente, no estamos acostumbrados, Señor. La vida de mi masa nos dará a Jesucristo, lleno de alma y colmado de gracia. ¿Se trata de una utopía? No, es posible. Y así lo deseo que lo sigan haciendo muchos cristianos y muchos hombres y mujeres de paz en muchas partes de este mundo. Atravesar por la violencia, hacer gozosamente participar.
donde uno alcanza la renunciación, entendida como experiencia de verdadera solidaridad. Porque no hay reconciliación sin solidaridad. La solidaridad nos ayuda a ver si hay una persona singular, un grupo, un pueblo o un pueblo. Y no como medio y tú estás preocupándote por un criminal atormentado. Su vida transcurrió haciendo el mal. La tuya fue un continuo servir y sin vivir por hacer. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que la bendición llegue a los enfermos, ancianos, a los que hoy no han podido escuchar este pregón de las 7 palabras. Y muchas gracias al pregonero. Amigos, se ha puesto a llover. Aquí nos despedimos desde San Pablo. Gracias por acompañarme en esta procesión. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.